que le habían robado a usted. ¿Y a dónde lo halló? Yo lo escuché. El José lo tenía. Yo lo fui a traer. ¿Cómo lo dejaron, ve? ¿Quiénes le pegaron? Fueron cuatro los que me pegaron. Es que me robaron. Ah, no, el calcetín aquí me lo dije. Es que no, eso me quedó. ¿Puede ser para llevarte? Ay, no sé, aquí déjeme, vaya, si usted no deje que regrese. No, ¿cómo va a creer que lo voy a dejar aquí? Ay, yo tenía el dinero, estaba todo allí, se lo llevaron. Oh. Sí, ya, pues, se lo negociaron. Sí, pero es que el dinero quería. Yo ni sé ni quién se lo llevó al final. Oh. Ahí nos dejaron todo golpeado y sin el dinero siempre. Pero yo el dinero era mío, yo no sé para qué lo querían ellos. Sí, lo podían ocupar cualquier cosa, pero el dinero era mío. Tuyo, más bien. Estaba contento que el niño ya iba a estar sano. Ay, ¿qué vamos a hacer? No sé cómo vamos a hacer, pero tenemos que conseguir ese dinero. Sí, tenemos que llamar a la policía, telefonear, porque yo no sé qué vamos a hacer. Es que mi hijo me lo ha dejado todo golpeado. Por ahí me duele. Andate, no dejes que regresen, ya andan locos. No me puedo ir, ¿cómo va a creer que lo voy a dejar aquí? Mis zapatos, mi calcetín, pero conseguí un calcetín. Tengo un calcetín ya, porque solo uno tenía ya. ¿Dios es lo que le preocupa a usted? Ay, no, lo que me preocupa es la salud de mi niño. ¿Y entonces por qué está preocupado por los calcetines? Los calcetines ahí, déjelo. Ah, sí, ¿cómo lo voy a dejar? ¿Y quién lo tengo en la bolsa? Ahí lo tengo. ¿Para qué me va a servir que era eso que me queda? Es que el dinero es lo que tiene que preocuparse. Ah, pero es que no vio usted por dónde fueron. No las encontraste, ¿por dónde venía vos? Yo por aquí venía. Ay, ¿qué vamos a hacer entonces? Yo contento que ya los tenía, yo no sé por qué no me fui por otro lado. Usted también, hombre, ya que tenía dinero, te quiero ver escondido. Si yo como no sabía que ellos por este mismo camino iban a pasar. Ay, no sé qué, me lisiaron una pata. Es que fuera vaca, va. Ay, no me golpeé Levántese y puede. Mi amor, hermosote, mi bello hombre. Adi, ustedes le hablan, váyase mejor a seguir. A... O que se quede ahí porque él yo no tiene mejor, bueno, yo mejor me voy a seguir aquí tal vez. Va a esperar, entonces, no, pues. Yo le voy a dar el impulso de salida. Y su marca. ¡Listo! ¡Listo! ¡Fuera! 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 Grosero, rey. Bueno, con él así lo llevamos, nosotros no pobrecito, el chipustillo, como lo hizo. Pero yo que. René, póngame atención que yo que lo han dado, dije ahí nosotros queríamos, bueno yo quería hablar con usted, no, es que son los nervios ahorita, pero le voy a decir, ah, ¿y por qué fue? ¿Qué estará pasando? ¿Qué? Díganos rápido porque nosotros vamos a una misión grande. Es que, dígalo, ¿en qué momento dije yo le voy a decir a Juan? Yo dije que le iba a decir a René. Pero él, René y yo somos la misma carne. Una plática conyugal. Ay, Juanito. No, ay, Calabrita. Somos grandes charadas. Sí, somos amigos. Pues. Ay, no me ponen la máscara, bien. Quería platicar con usted. Yo voy a decir el gran nombre. Mira, Calabrita, es que usted es tan tímida, mi niña vos. Ah, también, sí. Nunca me digan, váyase al grano, usted sabe que entre nosotros no hay ni secretos, ni mentiras, ni las han habido desde el principio, así es de que usted tire en el contado, pues. De que la Laurita va a vivir con nosotros. ¿Sí? La hija de Don Carlos. Ajá. Va a vivir conmigo. Ay, pero mire cómo se porta, por corazón. La hija de Don Carlos Antonio. La hija de Don Carlos Antonio Varela. ¿Sí? No, hombre, por mí no hay ningún problema. Yo contento pues de cuidarle la hija a Don Carlos. Sí, es que la voy se a lleve bien con usted. Pues, la voy a doitar. No, no hay problema. Acepta, René. Sí. Ay, Dios,
Yo que le dije a la abuelita que estaba preocupada, hasta justita estaba la abuelita. Pero es que, René, sí, cariño mi amor, mío. Dígale rápido que nosotros siento, nos vamos. Me siento. No. Ah. Es que ahí está enfrente la niña, María. Pues sí, pero ella se va a acostumbrar a vivir con nosotros. Mi amor. Ay, se cayó la gorra. No, mi amor, ya le dije que no hay ningún problema, hombre. Es que René, desde que yo conocí a la Laguita me encariñé porque me recuerda a mi pasado, a mi niña que yo tuve. Sí, cuando me parece, yo estaba ¿verdad? Chiquita, esta muchacha tuve una niña, pero me la... No. ¿Y cómo es eso, Mariela? No. Mi amor, cuando yo era una muchacha, así como siempre, no, hermosa. No. Apareció un hombre. Cuénteme lo que en mi vida. Si le pasa para acá, entonces va a llevar fuego. Tuve una niña, ¿no? Y me recuerda. Si le pasa para acá, lleva fuego. Mi niña perdida. No, Mariela, pero ¿cómo me vino a hacer eso usted, Mariela? Soy la misma carne, René, y me voy a enojar también. ¿Qué tiene, pues, René? Y aquí está mi niña, y yo siento que es ella, mi niña perdida. No, madre. Y es hija de un Carlito. Sí, no. Carlito vivió con su vieja. Carlito vivió. Mariela, pero ¿y cómo? ¿Quién? Y Carlito. Es que ya don Carlos no lo conozco. No, no, como él está más joven. Yo ya no he vuelto a ver al hombre, ya no lo he vuelto a ver. Ya no lo he vuelto a ver, pero él era Shelley. Y no dicen que le y no era peludo. Se fue para el desierto, ya le pegó 6 días del sol. Él era pequeño, así algo doblecito. Mariela, pero... de medio me acuerdo. ¡Mariela! Pero ¿por qué se atrevió a engañarme de esa forma, mi amor? Fue en el pasado. Fue en el pasado, pero quedamos en que iba a haber transparencia entre nosotros, que no me iba a estar ocultando cosas. Pero, María, pero por eso le dije que no le dije. Entonces, pero usted sospeche que es su hija. Yo la apoyo. Sí, usted me apoya. Que se vaya para allá y que deje a mi amigo aquí solo. Por favor. No, Mariela. René, yo quiero que vivamos los tres juntitos. Usted me dijo que... No, es de gran vergüenza. Ay, no, don Carlito ha vivido con su vieja. ¿Cómo me pudo hacer esto? Es que yo no estoy diciendo que es hija mía y de Carlito. Lo estoy diciendo que me recuerda a mi hija y que yo siento que es ella, como que la sangre me dice, ella es. Una corazonada. Una corazonada, pero en ningún momento he dicho que yo he vivido con don Carlito. Mi amor, no, eso fue Carlito. En el pasado. Él Carlito. Me robó mi juventud, mi niñez. Carlito. Ese hombre que tuve con él, tuve mi niña. Era mío. Ay, es que sentémoslo un ratito. Ay, aguanto. Ay, ¿Estás cuidando a mí? No quiero estar cuidando a usted. Pero, ay, si quiere, déjeme aquí. Me voy a poner calcetín porque... ¿Cómo que lo voy a dejar aquí? Hay uno, no es del mismo color. Pero, no me lo quiero poner usted. Ay, que no aguanto. Es que antes no lo mataron. Ay, no, usted bien hubiera querido apostar, Julio. No, verdad, usted ya me quiere. Sí, pero bichos pegan duro. ¿Cómo no? Eran 4 y hubiera querido que agarraran uno. Imagínense, y usted solito, ¿cómo iba a ser ahí con el 4? Me reventó la cinta también. Pero el niño está bien. Antes le dejaron los zapatos. El niño está bien. Yo contento estaba de que ya teníamos el dinero para comprar la medicina. Cada día se pone más difícil. ¿Qué vamos a hacer ahora, Diana? ¿Qué voy a hacer? Porque ojalá que amanezca mejor mañana u otro ratito, no sé, porque necesito ir a ganar algo, porque ese dinero, quién sabe que lo recupere. ¿Por qué no telefoneamos a las patrullas? Pues? ¿Más teléfonos que tenía usted? No tengo, pero Menchito, él patrulla, él puede. Espérate, Menchito, a ver qué decir usted. Me voy a buscar. ¿Cómo voy a ir ahorita? Usted mira cómo estoy, ma. No, mejor hay que irnos para la casa. Ay, pero quiero ir a la casa. Están en la casa con locuras. Pero lo que pasa es que estás en la casa con locuras, invento. ¿Y qué voy a hacer? ¿Buscarlo? Ay, pero por eso me vas a poner para aquí. No, andate, güey, me preparas ustedes, hermano. No, por eso nos vamos los dos para la casa, pues. Ay, papá. Ya lo voy a preparar. Que me lo tenés cofal. Yo contento que ahí estaba el gran poco de dinero, cabalito que yo había. Solo porque ya lo tenía en una bolsa y yo no lo estaba en bolsa, no te lo di en bolsa. Porque si vos lo habías echado en bolsa, hoy que lo había escondido quizás. Pero hoy no se ha sentido con mareo.
anda bien. Pero ahorita sí anda. Ojalá, porque no quiero que niña vaya a enfermar, porque ahorita cómo hacemos. Ay Dios, yo ya estaba contentísimo que íbamos a poder terminar. Vamos, no se quieren para la casa. Ay, hombre. Y hoy sí se usa la muerte de mi hijo y. Uy, si que hijo está serio, dijo que. Ya no sé nada, pero yo lo que voy pensando ahorita, dijo que. Que esta hacienda va a ser milla de aquí para allá y. Bien va a ser, dijo, y uy, todo bien, a lo último. Y esos calambritos, ¿verdad? No es nada, pero bien. Y una calambra, pero lo más que sí estoy, dijo, que va a ser la hacienda, que ya va a ser mía la hacienda. Ya venía a estar aquí en la piedra, está viendo mi hacienda. Pero no digo va a ser un solo ratito, ¿va? Porque esto va poco a poco, no va a ser un solo, pero no, porque todos los que han burlado de mí, que parece calambre, ya voy aquí para allá, no. Que pueda que me dejen así un día, pero ya voy a tener mi manerita, dijo, como pasarla por aquí, dijo, y siempre, con todo, dijo. Ahí estamos, viendo aquí esos potreros, viendo por abajo, aquí sentado, solo vive. Voy a pasar mamacitas ahí por los caminos. ¡Ah! Qué bien, dijo aquí. Solo piropiando las casas, dijo, y ahí estamos con todo. Pero bien, ¿qué? No nos vamos a estar en unos que vamos a quedarlo. Porque uno para el calambre va a estar todo un solo puesto. No, ve. Trepando esos bordos, encontrando todo. Mamacitas que hay. Que al último, dijo hoy. Y ahí estamos. Pero bien, que así es la vida de. De uno, dijo, de uno de varón. Que siempre dijo. No voy a parar esta manera. ¡Ah! Caminamos bien, ya. ¿Qué pasa con usted, me... el petate, hombre? Pero es Mariela, vos, Juan, usted me aseguró que usted no había tenido que... pasado así. Y hoy me sale con él. René. Hasta con hijo. No. Con una mujer que hasta con hijo me sí, le ha crecido bastante la Génesis, va. Grande, guapado. Esta es mi niña. René, no sé así, René. ¿Cómo me pudo hacer eso, Mariela? Es que en ningún momento se lo he hecho y me va a disculpar porque pero eso ¿por fue qué? Antes que pero ¿por qué usted? Usted no me lo contó al principio, pues? ¿Ah? ¿Por qué no me lo contó al principio? Eso iba a pasar. Pues porque sí. Eso iba a pasar. Pero al menos no teníamos nada que ver a unos u otros. Yo hubiera reaccionado diferente. Sí, no sí, hubiera vivido engañado casi toda la vida. Así hubiéramos reaccionado. Si estuviera, porque no, mire, ya esta carne, muchacha, mi hija, ya esta muchacha. Ay, no, y yo jamás voy a negar a mi niña. Porque uno de madre no es como usted. Mal padre. Claro, si mal fuera. Mal padre. Ahí. Mal padre, porque. Usted claro. La puede ver hasta como que usted fuera el si fuera ella mía, ¿y cómo la voy a negar yo, pues? Pero también nunca había vivido mintiéndole a usted, María. Y don Carlito ha hecho el patrón no, de nosotros. Que soy, yo no soy. No se acuerda. Es que, mire, Laurita, usted tranquila, Laurita. Que él no entiende como por andar con Juan. No, María. Por andar con este hombre. Yo no le entiendo perfectamente nada. Las cosas. Me engañó toda la vida y eso lo entiendo yo. Y cualquier mendigo vagabundo como Juan lo puede entender. ¡Yes! ¿Vos la entendés? ¡Yes! René, yo la entiendo. Si este hijo Lule es como... No, Mariela, no. Con la bota y que le dieron clavos. Las cosas se acabaron, Mariela. Que me pegue con esa bota, chupa. No, bota yo no perfume. Como óigame aquí. Pues, las cosas se acabaron. Y no sé usted qué es lo que piense, pero yo pienso... que esto es muy grave y usted no me tuvo que haber mentido, así es de que mi amor, así perdón, es de que si usted perdón, cree amor, perdón. Así es de que si usted cree que o sea este que tiene no es dos gran días, motivo pues. ¡Cállese! Si usted cree que este no es gran motivo para usted tal vez no es gran motivo para terminar las cosas, pero para mí sí lo ajá, es no, mi amor, y se ajá, terminó mi amor, todo no, mi amor, es. Mi amor no, tan Mariela, bonita no. Que le mira la camisa que le compré mi amor del regalo que le di. ¿Sabe mi qué? Amor. ¿Qué, mi amor, ¿qué puedo yo hacer le voy a comprar más? ¿La gorra no la compré? Que vos, Juan, ayúdame. Sí.